El embarazo es un periodo emocionante. Si está esperando su primer hijo o si ya tiene uno, pensar en cómo sería iniciar una familia o traer un nuevo miembro a su familia es un momento que está repleto de posibilidades para el futuro. Pero junto con esas posibilidades, también surge la preocupación sobre lo que puede salir mal o si está preparado para satisfacer las necesidades de su hijo. Esta incertidumbre es común durante el embarazo y a menudo causa ansiedad. Entre estas incertidumbres, muchos futuros padres se preocupan por lo que puede afectar la salud o el desarrollo de su hijo. La reciente propagación del virus del Zika en los Estados Unidos puede ser una preocupación particular para las mujeres embarazadas y sus parejas, además de sus familiares y amigos. El propósito de este video es ofrecer información básica sobre los riesgos de la infección por el virus del Zika durante el embarazo y recomendar algunas cosas que usted puede hacer para enfrentar sus preocupaciones si las tiene o si ya sabe que usted o su hijo por nacer está infectado. Comencemos con un resumen de lo que sabemos acerca de la infección por el virus del Zika en las mujeres embarazadas y los problemas que puede causar en los niños que se infectan antes de nacer. Esta información es precisa, de acuerdo con lo que se conoce hasta marzo de 2017. Para ver información actualizada y confiable, visite el sitio web de los CDC, español.cdc.gov/Zika. El virus del Zika se transmite a las personas a través de la picadura de un tipo particular de mosquito. Si uno de esos mosquitos pica a alguien infectado con el virus del Zika y luego pica a otra persona, el virus del Zika que estaba en la sangre de la primera persona se puede propagar a la segunda persona. Las mujeres embarazadas o que están analizando la posibilidad de concebir en los próximos meses deben considerar evitar las áreas donde se sabe que existe el riesgo de contagiarse el virus del Zika, siempre que sea posible. Las mujeres que viven en estas áreas deben considerar la posibilidad de esperar para quedar embarazadas hasta que la infección por el virus del Zika se haya controlado en su comunidad o se haya desarrollado una vacuna efectiva. Si usted ya está embarazada y vive en estas áreas o debe viajar a ellas, debería tomar medidas para tratar de minimizar la posibilidad de que la piquen los mosquitos. Entre estas medidas se encuentran aplicarse repelente de insectos de uso seguro durante el embarazo, cubrirse los brazos y las piernas con ropa cuando esté al aire libre y permanecer en interiores todo el tiempo posible. Pero aun cuando las personas tomen estas medidas para evitar las picaduras de mosquitos, estas no se pueden prevenir por completo. Por ello, las personas pueden sentirse nerviosas por la posibilidad de ser picadas, preocupadas porque tal vez ya hayan sido picadas por un mosquito y se infecten con el virus del Zika, y culpables porque no cumplieron con todas las medidas para evitar la infección o eligieron visitar las áreas donde se contagia el virus del Zika o viven en estas áreas. El virus del Zika también puede transmitirse a través del contacto sexual cercano. El virus del Zika puede vivir en el semen durante varios meses o mucho después que un hombre es infectado. Por esta razón, es importante que los hombres que podrían estar infectados, incluyendo aquellos que viajaron recientemente a donde existe contagio por el virus del Zika, aun cuando no tengan síntomas, usen condón durante al menos 6 meses cuando tengan relaciones sexuales y esperen para concebir un hijo antes de que haya pasado este tiempo. También deben usar condón cada vez que tengan relaciones sexuales, por vía vaginal, anal u oral, con una mujer embarazada, o abstenerse de tener sexo durante el resto del embarazo. Aunque algunos de los síntomas de la infección con el virus del Zika son similares en adultos y niños a algunos de los síntomas del resfrío común, el virus no se contagia de la misma manera. En particular, no se encuentra en altas concentraciones en la saliva y no se contagia al toser, estornudar, besar o compartir un vaso o utensilio. Las personas infectadas o preocupadas por una posible infección con el virus del Zika no tienen que evitar acercarse a otras personas, incluso a las mujeres embarazadas. La mayoría de los adultos y los niños infectados con el virus del Zika no tendrán síntomas o pueden tener síntomas como fiebre, sarpullido y posible picazón, dolor en las articulaciones y ojos enrojecidos. Aunque no existe medicamento para tratar las infecciones por el virus del Zika hasta marzo de 2017, casi todas las personas se recuperan sin un tratamiento. La principal preocupación surge cuando la infección por el virus del Zika ocurre en una mujer embarazada que le contagia el virus al feto. Los diferentes virus tienden a infectar diferentes partes del cuerpo. Sabemos que el virus del Zika
tiende a infectar células del sistema nervioso. El cerebro del feto crece rápidamente y puede ser especialmente dañado por el virus del Zika. Lamentablemente, no tenemos todavía una vacuna que pueda prevenir las enfermedades a causa de la infección por el virus del Zika. El virus del Zika puede infectar las células del cerebro y retrasar significativamente el crecimiento y desarrollo del cerebro. Cuando esto sucede mientras el cerebro está creciendo rápidamente, como a comienzos del embarazo, el retraso en el crecimiento del cerebro provoca un retraso en el crecimiento del cráneo y, en consecuencia, del tamaño de la cabeza. Normalmente, el cráneo aumenta de tamaño porque el cerebro, que se agranda, empuja el interior del cráneo y lo hace aumentar de tamaño. Por lo tanto, cuando el crecimiento del cerebro disminuye, también lo hace el ritmo de crecimiento de la cabeza. En consecuencia, algunos de estos bebés nacen con cabezas anormalmente pequeñas, lo que llamamos microcefalia. Y cuando esto se debe a un crecimiento significativamente retrasado del cerebro, estos bebés a menudo tienen graves retrasos en el desarrollo durante toda su vida, lo que causa una discapacidad intelectual, problemas neurológicos como convulsiones o problemas de visión y audición. Aunque esto no sucede en la mayoría de los fetos infectados con el virus del Zika, puede pasar si la infección ocurre durante el embarazo. El riesgo es más alto cuando la infección tiene lugar a comienzos del embarazo. Algunos fetos infectados con el virus del Zika pueden nacer con tamaños de cabeza normal, pero no tendrán un crecimiento normal del cerebro durante el primer año de vida. Muchos de estos bebés, pero no todos, mostrarán algunas anormalidades en los estudios por imágenes como resonancias magnéticas o ecografías de sus cerebros al nacer, incluso antes de mostrar un retraso en el crecimiento de su cráneo. Debido a que solo recientemente se ha demostrado que la infección por el virus de Zika es un problema, no sabemos todavía si hay otros problemas del desarrollo o del aprendizaje que sean menos obvios y que puedan advertirse en los niños después de la infancia, como por ejemplo cuando comienzan la escuela. Lamentablemente, no podemos decirle a los padres de los bebés infectados antes de nacer que ellos no tendrán problemas de crecimiento y desarrollo, aun cuando todos los estudios parezcan normales y el tamaño de la cabeza del niño crezca normalmente. Esto puede provocar ansiedad en cualquier padre y hacer que busquen problemas continuamente. Una etapa de desarrollo que parezca un poco retrasada o un patrón de desarrollo que luzca un poco diferente de lo que se espera adquirirá un significado diferente si uno está preocupado por el desarrollo del niño. Puede ser útil asociarse con un pediatra u otro médico en el que confíe para que lo ayude a diferenciar entre lo que es preocupante, lo que es parte del desarrollo normal o lo que no está claro en cierto momento. Su médico también puede sugerirle que otros especialistas vigilen más de cerca el desarrollo de su hijo, lo que puede ayudarle a usted a seguir esto más de cerca y enseñarle técnicas que lo ayuden a mejorar el desarrollo saludable de su hijo. Enterarse de que su hijo por nacer está infectado con el virus del Zika puede causarle muchas emociones fuertes. Puede tener miedo, estar ansiosa y preocupada y tener dificultades para concentrarse y tomar decisiones. Podría estar tan preocupada pensando en el embarazo y en su hijo por nacer y tratando de decidir qué hacer que concentrarse en su trabajo o sus estudios fuera casi imposible. Podría sentirse triste o deprimida o sentir un fuerte sentimiento de pérdida. Con frecuencia se describe el embarazo como un momento de alegría y emoción, en lugar de un periodo de ansiedad y aflicción. Es posible que se sienta enojada o decepcionada, porque ya no va a poder tener un embarazo como ese, o no sentir más confianza en que su hijo tendrá un futuro brillante y sin límites. Este estrés puede interferir con el sueño, afectar el apetito, o hacerla sentir cansada o agotada. Podría sentir dolores de cabeza o estómago u otros problemas físicos. Es probable que se sienta malhumorada o menos flexible. Podría haber este tipo de reacciones en su pareja u otros familiares que también están preocupados. Esto puede causar desacuerdos y conflictos con sus seres queridos en un momento en que siente que necesita más que nunca su comprensión y apoyo. Cuando se conoce o sospecha una infección por el virus del Zika durante el embarazo, es probable que se le pida que tome decisiones difíciles rápidamente, en un momento en que está bajo presión, con problemas para concentrarse o tomar decisiones básicas, y en un momento en el que la información disponible es limitada o inconsistente. Podrían surgir significativas diferencias de opinión,
Es posible que no esté de acuerdo con su pareja, sus familiares o amigos acerca de lo que es mejor para usted y su familia. Hay muchas cosas que podrían preocuparle y debería compartir sus preocupaciones con su equipo de cuidados de salud. Sí, todos los futuros padres pueden, en cierto nivel, estar preocupados por momentos. Pero creer o saber que su hijo por nacer puede estar infectado con el virus del Zika significa una preocupación adicional que la mayoría de los futuros padres no tienen que enfrentar. Aunque incluso las personas psicológicamente saludables que enfrentan los mismos problemas tienen preocupaciones similares, no evite compartir estas preocupaciones con el equipo de cuidados de salud. Este equipo podría responder alguna de sus preguntas. También podría presentarle a otras personas que pueden ayudarle a manejar sus preocupaciones y su ansiedad. Aunque cualquier persona en su lugar estaría preocupada, esto no significa que tenga que enfrentar su preocupación solo. Permítase compartir sus inquietudes y aceptar asistencia si cree que esto puede ser de ayuda para usted y sus familiares. Usted también puede usar técnicas que haya utilizado anteriormente para enfrentar el estrés y aprender y practicar nuevas técnicas. Algunas de las estrategias comunes incluyen hablar con alguien en quien confía, como su pareja, familiares, amigos o profesionales religiosos, participar en un grupo de apoyo o comunicarse a través de los medios sociales o por correo electrónico con otras mujeres embarazadas o padres que tienen preocupaciones similares o con aquellos que han enfrentado con éxito una experiencia similar. Escribir sobre sus sentimientos en un diario, incluso si nadie lee lo que escribió, o expresar sus sentimientos a través de arte u otras actividades creativas. Las técnicas de relajación contra el estrés, como el yoga, la meditación y la autohipnosis, pueden ayudarle a manejar la angustia. También pueden serle útiles otras estrategias saludables que aportan distracción, como el ejercicio. Asegúrese de evitar medios no saludables de distracción, como el alcohol, el tabaco u otras drogas. Estas no son nunca buenas maneras de evitar la angustia y pueden dañar al feto. Por eso son un problema especialmente para las mujeres embarazadas. Usted puede buscar y aceptar ayuda de profesionales capaces de enseñarle nuevas estrategias para enfrentar su angustia. Esta ayuda puede ser a través de consejería de apoyo o puede incluir la enseñanza de formas de lidiar con lo que piensa sobre las situaciones estresantes. Nuestros pensamientos afectan nuestros sentimientos y conductas y, en consecuencia, cómo nos adaptamos a las situaciones potencialmente estresantes. La terapia cognitiva conductual, o CBT por sus siglas en inglés, puede ayudar a las personas a reemplazar pensamientos negativos por interpretaciones más positivas que mejoran los sentimientos y las conductas. La consejería puede ser particularmente útil para las personas que tienen otras inquietudes, como preocupaciones financieras o de salud, estrés o problemas de salud mental preexistentes como depresión, que tienden a tener más probabilidades de tener dificultad para enfrentar las preocupaciones relacionadas con la infección del Zika. Las personas que han sufrido pérdidas u otras situaciones de estrés en su vida en el pasado, incluso si no tienen ninguna relación con la situación que está causando estrés ahora, pueden sentir que tienen más problemas para enfrentarlas. Por otra parte, aquellas que cuentan con muchos tipos de habilidades efectivas para enfrentar el estrés y apoyo social pueden tener más capacidad para manejar el estrés asociado. Si se apoya en su pareja, sus familiares o amigos para que le ayuden, es importante que reconozca que distintas personas pueden tener maneras diferentes de comprender y reaccionar ante información potencialmente preocupante y de tratar de abordar la angustia. Durante situaciones de estrés, las diferencias de personalidad y las distintas maneras de enfrentar los problemas se magnifican, y estas diferencias pueden causar conflictos entre dos personas, aun cuando se quieran mucho. Para algunas personas es muy difícil hablar abiertamente de sus sentimientos, y otras parece que no pueden parar de hablar de ellos. Algunas personas prefieren estar físicamente cerca de otras cuando están alteradas, mientras que otras prefieren estar solas. Uno de los miembros de la pareja puede usar la actividad física, como correr, para manejar el estrés, mientras que el otro miembro, que busca compañía y una conversación abierta, puede cuestionar por qué su pareja se está alejando. Algunas personas pueden enfrentar una situación de estrés tratando de aprender todo lo que pueden sobre ella. La información sobre el virus del Zika es algo limitada y cambia rápidamente,
Además, la información que puede encontrar en el Internet puede ser contradictoria y a menudo realmente incorrecta. Todo esto puede ser frustrante para la persona que desea comprender tanto como sea posible. Pero para algunas personas la información adicional puede ser apabullante y prefieren confiar en su médico, pareja o en alguien que respetan para ayudarlas a tomar decisiones muy importantes. Descubra qué es lo mejor para usted y para su pareja o para el familiar o amigo que le brinda apoyo y encuentre la mejor solución para ambos. Hablar abiertamente ayuda a transmitir las preferencias personales. Aprenda a respetar y tolerar las diferencias de su pareja. Trabajen juntos para estar seguros de que ambos tienen maneras de satisfacer sus necesidades con eficiencia y de que reconocen que no importa cuánto se quiera el otro, es probable que durante un momento en particular usted no esté en la mejor posición para satisfacer todas las necesidades de la otra persona. Permítase incluir a amigos, familiares y profesionales para asegurarse de obtener el mejor respaldo con el fin de enfrentar sus preocupaciones y las de su pareja o confidente.